Okay, let's start again. We're recording. So, hello everybody. Welcome to our last session for unit and uh, for level 1 English does World 1. This is not October 15. This is November the 21st. November 21st, 2024. And what is this unit about? De qué se trata You're going to express personal routines, be it work or personal routines, using everyday, everyday vocabulary. You see, la idea es que ustedes con este contenido logren poder expresar sus rutinas laborales o personales con las palabras que más se usan, más frecuentes, el del inglés más básico. Bien. ¿Y cuáles son las palabras más importantes ahí? Los verbos, los verbos más frecuentes, más usados. Entonces, aprovecho y les doy este enlace: bit.ly, bit.ly, hundred verbs. Este es un material que hice yo. Creo que no es así, sería The Hundred Verbs. The Hundred Verbs. Sí, ahí sí está. Entonces, ahí van a ver los 100 verbos que más se usa en inglés, los que más la gente va a repetir cuando está hablando y habla y habla. De primero, obviamente, está el verbo be, por varias razones, porque sirve de auxiliar y de ayuda a otros a hacer ciertos tiempos verbales. Eh, porque tiene varios sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, miren, estas son las palabras principales al aprender inglés, los verbos. Ya luego sigue el vocabulario, es decir, el nombre de las cosas, los sustantivos, lo que necesita la memoria. Eh, prendas de vestir, eh, alimentos, animales, todo eso es vocabulario. Pero estos verbos, ¿sí? Voy a, entonces a enviarles... El enlace por aquí es bit.ly/slash the hundred verbs. Ustedes de ahí pueden tomar. Yo les recomiendo, les recomiendo, les re recomendaría que lo tomen como un reto aquí y digan: bueno, eh, cuando esté haciendo mi composición, uso verbo be. Esto es. En pasado, o sea, vamos a usar este del presente porque estamos en nivel 1, estamos en esta columna, la primera. Entonces van a usar im, as, are y luego tratan de usar un have, un do, un say, go, get. Sí, a ella hay más información de otros niveles porque esto es el pasado, por ejemplo, es nivel 4, los participios en eh, nivel 5, 6. El ing, el progresivo es en el nivel 3, el 2, ¿sí? Bien. Es decir, ustedes se van a enfocar aquí y miren que sale tercera persona. Es decir, el verbo bien tercera persona es is. El verbo have es has. Y miren que casi todos toman una s. Do, es, does, says, goes. Pero ¿cómo así que tercera persona? Pues se conjuga con un he, she, it. Entonces ahí es importante que sepamos los pronombres de sujetos. Eso ya los habíamos visto. Sí, subject pronouns. ¿Lo recuerdan? Do you remember? Muy sencillo, sí, son como siete palabras. Eh, aquí los voy a abrir. Bueno, abramos la imagen. Ahí solamente la imagen, ahí está. Aquí no están como tan clasificados, pero hay, bueno, object pronouns lo vimos, subject y object lo vimos la semana pasada. Adjetivos posesivos y pronombres posesivos, eh, los pronombres también están en el material de nivel 1, esto de mine, yours, sería mío, tuyo, suyo de él, suyo de ella, nuestro, ¿sí? Algo que... Pertenece y que puede hacer. Por ejemplo, eh, tú tienes tus cuadernos, los míos son nuevos, los míos, los míos, mine, my, mine are new, ¿sí? Son como pronombres que hacen verbos, pero son posesivos al mismo tiempo. Esto de los adjetivos posesivos se ven en nivel 2, pero nos vamos a enfocar en. Vamos a ver si acá se puede. ¿Ustedes ven lo que estoy haciendo aquí? No. Parece que no. Mm. No, no, no lo ven. Bueno, listo. Entonces aquí voy a más bien a mostrar con el mouse. ¿Sí? Entonces, primera persona singular, I. Segunda, you. Tercera son estos tres. Yo por eso los hago en una sola línea. He, she, it. Esos son singulares. De aquí en adelante son plurales. We, nosotros, you otra vez, pero en plural. We es primera persona del plural. You, segunda persona del plural. They, tercera persona del plural. Entonces, si los traemos aquí, los traemos aquí. Yo pongo I, la primera línea, primera persona del singular. You, la segunda línea, segunda persona del singular. He, she, e tercera persona del singular, en la misma línea porque es básicamente la misma palabra, pero en la versión persona hombre, persona mujer y lo que no puede ser tratado como hombre o mujer. Et, ¿sí? De ahí lo mismo pero en plural, we nosotros, you ustedes o vosotros. Este you de arriba es tú o usted. Y miren que el español es más complicado porque tiene más variaciones. Aquí es más sencillo. Eh, we, you, they, ellos. Bien. Entonces, si comemos el primer verbo, aquí entonces tenemos que el verbo be. ¿Por qué se llama be? Porque cuando nadie lo está haciendo es to be. Es decir, está en infinitivo. No está asociado con ninguna persona que lo esté desarrollando. Eso significa infinitivo. Pero cuando se asocia con I, él se transforma en am. Y you se transforma en are. He, she, it. Siempre van a hacer lo mismo. Es decir, el verbo queda igual para los tres. Es, we. Y todos los plurales de abajo quedan con are. ¿Sí? Ese es el primero, el verbo be. Y esto es lo que llama presente simple. Y si yo empiezo a tomar ya con este listado que les di. Ya sé que los verbos van, tomemos por ejemplo have, solamente tiene dos formas, have y has, have y has, ¿bien? Entonces, ¿dónde va have en todos? Pongámoslo más acá, pongamos to have, otro verbo, to have. Y aquí iría have, I have, yo tengo. You have, tú tienes. He, she, e ya no puede quedar have, queda has. Entonces, miren que este tercera persona influye en todos los verbos, todos. Por eso, aquí está con este color la manera en que queda para tercera persona. Algunos toman S, pero la mayoría simplemente una S. Knows, makes, thinks, sees, comes, takes, wants, looks, uses. Está. Entonces sería go. Do queda das, se pronuncia das. Go queda goes, se pronuncia goes. Y así, a veces yo veo, hay un error muy común, no sé ustedes si lo harían. Y es que creen que siempre que aparezca I, tiene que aparecer am. Que siempre que aparezca he, o sea, se aprende esto como la tabla del dos. No, no, es que. Si yo quiero decir yo soy, yo estoy, yo digo I, I am. Pero si yo quiero decir yo tengo, no tengo que meter el verbo be, yo digo I have. ¿Sí? Entonces a veces salen con ejemplos como I am have, yo soy tener, yo soy tengo. No, es o voy a usar el verbo be o voy a usar el verbo have. ¿Sí? A veces sí, en ciertas oraciones hay más de un verbo seguido pero son casos especiales generalmente el verbo hay un solo verbo principal que se reemplaza según lo que quiera decir es igual que en español sí aquí no hay no hay que pensar que el inglés es tan diferente entonces que lo tengo que aprender así como como un robot este error se, se podría evitar leyendo mucho y tratando de entender lo que se lee y se llega el momento en que pues es obvio. Bien, y volviendo por acá, entonces quiero mostrarles la evidencia. Yo les estaba diciendo que si vamos al contenido que también se los envía aquí, vamos a ver aquí, miren, este primer enlace es el contenido en formato imprimible o por lo menos de fácil guardar. El otro no es tan fácil de guardar en el computador. Esta versión es, se puede guardar fácilmente. No recomiendo imprimirlo porque sería gastar tinta y papel, ¿cierto? Pero por lo menos guardable. Y miren aquí los temas, ¿sí? Mm. Se llama, This is what I do every day. Esto es lo que hago a diario. Es decir, estamos hablando de rutinas, es decir, estamos hablando de los verbos más frecuentemente usados. Y nos dice, bueno, también vamos a usar preposiciones de tiempo, lo que hago durante el día, que es lo de las rutinas y los verbos, y de gustos y de desagrados. A mí no me gusta, disgustos no me parece que sea la palabra, es gust, lo que me gusta y lo que no me gusta, es decir, lo que me desagrada, ¿sí? Entonces, por aquí, eh, nos dan las preposiciones, in, on, at, para tiempo, ¿sí?, entonces miremos aquí, dependiendo del ítem que siga, uso in. Por ejemplo, in se usa para tiempos, digamos, largos, grandes, como que lo encierran a uno y uno dura mucho en ese tiempo, relativamente, como un mes. En febrero sería in february, todos los meses, in january, enero. Sí, in August o ahora que estamos en noviembre, in November, sí, in. Pero si es un tiempo más corto, como un día, uso on, on, sí. Millie goes to the gym on Friday morning. Millie va al gimnasio. Este se traduciría en español como cuando decimos los viernes, los los viernes por la mañana, on Friday morning. Siempre que vean day, usen on, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, yesterday. Bueno, eso on yesterday no quedaría bien porque es a futuro, pero on your birthday, por ejemplo, el día del cumpleaños, on your birthday. No sería in your birthday, sino on your birthday. Bien, es decir, la palabra day llama inmediatamente a la preposición de tiempo on. Se asocian, son como un combo, vienen los dos. Y cuando sea un tiempo incluso más corto, más preciso, digo at, como cuando digo la hora. En este momento yo les puedo decir, las sesiones son alas, mire que en español la preposición es alas, alas. En inglés sería at. A las 7 de la noche, at 7 o'clock. Our sessions, nuestras sesiones son a las 7. Our sessions are at 7 o'clock. Ahí está entonces in on at como preposiciones de tiempo. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué les parece? Mauricio Jaramillo hace 8 minutos respondió no, pero ya no tengo el contexto. ¿Qué respondiste no? Y los demás, les queda claro in, on, at. Miren aquí está. In es más general, es como una pirámide invertida, más grande. On es específico y at es muy específico. Por eso en inglés era si veamos las acciones en pantalla. Ah, bien, 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 ya recordé. Miren, hay verbos que traen preposiciones. Por ejemplo, el verbo look casi siempre va con at. Porque look puede ser como uno se ve o la apariencia que tiene, pero cuando uno enfoca los ojos a un punto muy específico, está siendo muy preciso. Entonces es look at, mirar a, mirar, como en una mira, como de, una, de un arma, una mira, look at. Mire aquí específicamente, enfoque, look at. Casi siempre, look at, eh, van las dos palabras juntas, ¿sí? Look at me, mírame. Look at me when I speak. ¿Sí? To you, por ejemplo. Mírame cuando te estoy hablando. Look at me when I speak to you. Ahí está. ¿Sí? Entonces, at tiende a ser específico. Bien, pero aquí lo estamos viendo como tiempo, pero también puede ser de lugar. Por ejemplo, cuando estoy en casa digo at home. Eso es específico, ¿sí? Es un lugar específico, at home. O estoy en el trabajo. At work. ¿Sí? Uno no diría in work. In the work, en el trabajo. Así es como pensaríamos en español, ¿cierto? Estoy en el trabajo. I am in the work. No, sería I am at work. Estoy en el trabajo. O at night por la noche estas otras ahí está como expresión como una preposición de tiempo ¿cierto? Porque la noche es un momento at night y aquí está como de lugar porque work pues, se entiende como un lugar donde trabajo. Estoy en el trabajo, I am at work. Bien. Ese es el tema. Aquí vemos las preposiciones. a ver. Voy a cerrar estos Sí, ahí están los verbos que les recomendaba. Después les muestro más sobre eso. Eh, pero estoy buscando esto. Sí, ahí están. Las tres preposiciones que más confundimos en inglés son in, on, at. Sobre todo en lugares, no tanto en tiempo. Es más fácil de entender. ¿Sí? Bueno, in, on, at nos dan ejemplos. Y aquí nos dan más preposiciones de tiempo. In, on, at no son las únicas. También tenemos by... Por ejemplo, I have to arrive by midnight. Tengo que llegar para la medianoche. Es como un para. ¿Sí? Eh, Bill se casa para el mediodía. O sea, para ese momento exacto ya debe haber sucedido. ¿Sí? Entonces, significa by en ese sentido. Para tal hora más o menos ya debe haber pasado esto. ¿Sí? I will sell the house by next month. Ok. I will have sold the house. Habría vendido la casa para el próximo mes. Ahí no entendemos para, lo usamos en español también. Pero by también puede tener otro contexto. Aquí los estamos viendo es para tiempos, en usos de tiempo. Pero tienen otros usos también. Until es hasta. Por ejemplo, esta sesión va hasta las ocho y media. This session goes until 8:30. Until entonces, miren, voy a parar aquí para retomar. ¿Por qué? Porque quiero que vean la conexión que hay entre este material y la evidencia. No es porque sí. Sí, todo está correlacionado y correspondido. Si vamos, entonces digamos que ustedes ya estudiaron el contenido. Yo ahí lo llevo a medias, pero ustedes ya, bueno, eh, ya estudian content. Ahora voy a la evidencia. Abro el enlace azul y cuando lo tenga listo lo envío por Add Submission o Realizar Envío. Creo que dice en español o enviar algo así. Bueno, aquí abrí el enlace y bueno, tengo mucho zoom. Vamos a rebajarlo. Sí, like this Miren, ahí está. Esta evidencia se parece bastante a la anterior, solo que la anterior era un PDF que no podía cambiar. Es decir, solamente llenaba los espacios. Aquí ustedes sí pueden realizar más cosas porque esto no es un PDF, sino un archivo de presentación. Eh, miren, un archivo de texto se divide en hojas. Un archivo de presentación se divide en diapositivas o pantallas. Esto es como una pantalla, ¿sí? Este tiene cuatro pantallas. La primera es las instrucciones generales. La segunda es donde ustedes desarrollan la evidencia, la primera parte. Esta es la segunda parte y aquí está la autoevaluación final, que es este cuadro, y los datos de contacto. A veces yo estoy revisando y veo que les faltó algo o les quiero comentar algo directamente, entonces yo tomo el número de, de WhatsApp de aquí y los encuentro rápido para poderlos guiar. Entonces es importante que llenen estos datos. La autoevaluación también pueden hacerla, eh, lo toman como preguntas y ustedes responden si lo hicieron o no. Con cuatro de 5 quedaría bien. Es para que ustedes respondan esas preguntas. Y en medio, miren aquí, dice, bueno, ustedes aquí van a evidenciar, van a dejar visible, van a demostrar que entienden las preposiciones in on at para tiempo, que era lo que les estaba explicando, que usan verbos comunes para describir rutinas. ¿Cuáles son los verbos comunes? Estos, los que están aquí en este listado, que se los envía por el grupo de WhatsApp. Aquí dice, the hundred verbs, si ¿Sí los ven ahí? Viene. Y van a comentar sobre pasatiempos, gustos y desagrados. Podría estar en plural. O desagrado en general, sí. Expresión dar la hora. Decir at, como les dije ahora, at 7:30, 15 to 8. Sí, expresiones de dar la hora. Faltan 15, son tantos, tantos minutos pasadas las. Siete esas expresiones en inglés. Presentar la rutina diaria, personal, laboral o académica. Y hablar de gustos y sagrado, desagrados, rutinas de terceras personas. Ahí es donde entran los verbos. Los R. No, aquí está. Los verbos con la S. Ese es el tema del de presente simple. Es decir, ustedes deben usar verbos sin la S. Y con la S también. Y también en negativo. Ok, bueno, ¿cómo vamos? Listo, entonces, siguiendo aquí con la evidencia, la primera página dice, bueno, mira el video y responde preguntas con preposiciones de tiempo in on at, pero también está after, que es después, before, que es antes. Until, que es hasta. Ustedes pueden usar, eh, por eso les traje esto. La idea es que tomen estas preposiciones y las usen creativamente allá en su composición. Ustedes van a componer un texto. Dice que lo hagan entre 120 y 140 palabras, pero aquí no les va a pedir grabación de audio. Tienen un ejemplo a la izquierda, miren el ejemplo. Y... No a tanto a hacer una composición, sino a responder estas cuatro preguntas sobre el texto. Es un texto sobre una persona que publicó su rutina en YouTube. Bueno, parece que es una tarea de un colegio, ¿sí? Pero ella es nativa, ella habla inglés y se llama Miko. Extraño el nombre, pero bueno, es como un nombre, no sé. My name is Miko, parece japonés. I am a high school student in San Diego, California. And here's what I do on a typical weekday. Ahí la pueden escuchar a ella, dice lo que hace en su rutina, la toman como ejemplo, bueno, ella tiene perro, entonces dice que usualmente hace esto, que se cepilla, que alimenta a los perros, whatever, yes, que estudia, que ve televisión, que habla con las compañeras, parece que ella es como una estudiante de secundaria, high school student. Bueno, entonces, justo exactamente lo que ella dijo en el video está aquí. Creo que está un poco resumido porque en el video habla más, pero tienen la versión escrita y hablada. Y ahora, atención, las preguntas los, in, in, a ver, los induce, los lleva a ustedes a que tengan creatividad. Entonces, ¿qué crees, what do you think... Miren, que para preguntar tengo que traer el auxiliar do, ¿sí? Otro verbo. What do you think Miko does on the week, weekends? ¿Qué crees que hace ella los fines de semana? Ella no lo dice en el video. Ustedes, con lo que vieron de ella, las fotos, lo que dijo, se la imaginan y se imaginan que hará ella los fines de semana, porque ella no lo dice en el video. Díganme, ¿ustedes qué creen que haga ella en la semana? La pregunta es: ¿What do you think she does on the weekends? Porque ella habla de los días de semana, weekdays. Los días entre semanas son weekdays. Los fines de semana es weekends. ¿Qué me dicen? Voy a participar. Pueden hablar en español, no hay problema. You can participate, you can be creative, pueden usar otros verbos. No sé si están ahí, Muy, mucho silencio. No, silencio. Estamos atentos, profe. Ok. Pueden escribir. Esto es como si estuvieran haciendo la evidencia. Va de paseo con sus perros. Ah, bien. Entonces, responder, bueno, estamos usando un verbo, miren que este verbo think, think, se pronuncia con TH, think, es uno que está bastante alto en el ranking de verbos. Miren, aquí está, está de, de 11. Es un verbo bastante usado. Eh, ¿Cuántos son los verbos? Pueden ser 10.000, 20.000, 100.000, en inglés podrían ser mil y hasta más, pero con 100 ya tenemos bastantes. Ya nos podemos defender mucho. Entonces, miren que think es un verbo que toma S en tercera persona. ¿Sí? Y vamos a, a tratar de responder aquí lo que ustedes escribieron. Mauricio dijo: Sí, lo dijo en español, pero bueno. El verbo ir de paseo es she. Bueno, ir es go, pero en inglés la expresión es. Caminar el perro. Walk the dog. Es decir, sacar a pasear el perro. Es así. Walk the dog. Caminar el perro. Walk the dog. Entonces, she walks her dog. Es de ella, ¿cierto? Her dog. On the weekends. Ahí está. She walk, walks her dog. On the weekends. Miren. El verbo think. Para preguntar, necesita el auxiliar do. Sí, hagámoslo aquí. I think, yo creo, I think she walks. Miren que aquí estoy haciendo una afirmación. Yo creo que ella pasea a su perro los fines de semana. Esto es tan afirmativo. Pero si voy a tomar el verbo para hacer una pregunta al mismo verbo, tiene que venir el auxilio del verbo do. I. Eh, Uh, what do you? ¿sí? Esto no se traduce en español. Eso sí es como ese verbo auxiliar indica que comencé a preguntar. Es decir, es como si fuera este signo. El signo que inicia la pregunta en español es el verbo auxiliar en inglés. What do you think she does on the weekends? Bien. ¿Y qué tal si hiciera una negación? Yo creo que ella no hace las tareas. Entonces, I think. ¿Cómo se niega el verbo think? Bueno, hacer más bien. I think she. Hacer tareas es do homework, ¿sí? Do homework. Entonces, es el verbo do. Y necesita ayuda del mismo verbo do para negar, ¿sí? Así es. She doesn't. Así es el negativo. Con todos los verbos incluido el mismo do, she doesn't do. Ahí dice ella no hace. She, bueno, es el, la contracción, pero podría ser she does not. She does not do. Ella. Esto todo es un no. Ella no hace. She does not do her homework on the weekends. Bien, Ahí está. Es lo que ustedes se imaginen de ella. Ella es una teenager, she is a teenager, con eso ya pueden imaginarse mucho. Bien, es una adolescente, diríamos nosotros, o teenager significa que tiene entre 13 y 19 años, porque son los números que terminan en teen y este es age, la edad, ¿cierto? Entonces, teenager es 13, 13, 14, 19, yes, 15. Ok, ahí está. Estos números todos terminan en 13. 13. O sea, el, el enfoque está 13. No es 13, sino 13. Ok, a veces nos enfocamos, nos equivocamos es en la entonación de las palabras. Bien. Eh, entonces, ahí está el ejemplo de cómo pueden ustedes ir construyendo. Las respuestas aquí que despiden entre 120 y 140 palabras, es decir, aquí pueden responder 30, 60, 90, 120. O 35, 70, 105, 140. Entre 30 y 35 por cada cuadrito. Bien. Es sencillo, aquí todo es en tercera persona. Entonces, si van a hablar de lo que ella hace, en esta diapositiva los verbos deben quedar con la S. She says, she goes, she makes, she comes, she wants, she tells, she gives. Todo es con eso. She works, she asks, she talks. Porque está en tercera persona. Por eso aprovechamos para hablar de ella. Mico. ¿Sí? Y en la diapositiva que sigue aquí, sí si vamos a hablar en primera persona, es decir, los verbos no van a tener ese. En primera persona, pero también podría ser con. Segunda persona, you, ¿sí? Hagan la intención de hacer también negativos, no solamente afirmaciones, sino que hagan negaciones, ¿sí? Entonces, aquí se van a hacer una composición de tres párrafos, igual entre 120 y 140 palabras. Entonces, entre 30, 30 y 35 palabras en cualquiera de los tres, o en, más bien en cada uno, each. Entonces, dice, describe tu rutina diaria mencionando tus actividades laborales o académicas. Ya tenemos el ejemplo de Mico. Y traten de usar estos verbos. Do, have, go son los primeros 10 del listado, pero ustedes pueden usar otros. Hay verbos de rutinas. Es más, si lo vemos en el material del curso, aquí, ahí nos dan unos verbos que generalmente también están en ese listado de los 100 verbos. Y miren, estos estas preposiciones de tiempo también están allá, since, desde, for, durante, before, after y during también es durante, ¿sí? En el caso de for para tiempo, por ejemplo, he estado hablando por 45 minutos. Por durante, durante 45 minutos. Ahí for y during son sinónimos. Vamos a ver si encuentro aquí. Ahí está. Since y for. Entonces. He drove the car for five hours. Él manejó el carro por cinco horas. He drove the, the car during. Durante. During five hours. Sí, también podría ser. Por aquí, before. Bueno, ahí nos dan ejemplos, pero yo estoy buscando es el presente simple. What do I do? ¿Qué hago? qué hago durante el día what do i do during the day miren que el do se repitió ahí porque el primero es el que está abriendo la pregunta y el segundo es el verbo principal entonces qué verbos nos dan aquí por ejemplo brush cepillarse el cabello trabajar work sí ir a donde sea al estudio al trabajo sí Ir de compras, lo que sea. Go. Y aquí están los listados de los verbos más comunes de la rutina, ¿sí? Entonces está get up, brush. Ahí están, con la imagen está, y abajo dice qué significa, ¿sí? Entonces, get up, bath. Ustedes pueden construir su, pre, su composición con estos verbos. Wash. Y dicen, ¿a qué horas? At. A esta hora usualmente lo hago se lo pueden imaginar también, no tiene que ser pues, la realidad, pero si es la realidad mejor, porque lo a, van a recordar lo que están aprendiendo en inglés mejor. To have breakfast, tener desayuno. Sí, en inglés, cuando yo tengo el verbo have y luego hablo de comida, ese have se vuelve comer. Comer el desayuno o desayunar. Have breakfast es desayunar. Por aquí tenemos make the bed, hacer la cama, go to work al trabajo, take the bus, bueno, transporte público, garden, take photos, hay muchísimos verbos aquí, nos dan es como ejemplos, write, read a book, listen to music, cook, to have lunch, to drive a car, to cook, again, así, bueno, es porque estos se repiten porque aquí había unos últimos, to have dinner, to go to bed, bien, y aquí nos dan muchos ejemplos, miren, como queda en tercera persona, brush, Jerry Brush, chefs. his teeth There is Teresa. Creo que se diría así. Teresa washes her clothes on Fridays. Felipe shaves in the morning. Paula eats her breakfast. Ahí están todos con ese, porque Silvia viene a ser she. Javier viene a ser he. Son terceras personas. Javier takes his snack at three in the afternoon. Entonces, la idea es que ustedes ya sepan. Para el final de este curso, lo que es present simple, que puedan usar el verbo be, am, is, are, que lo puedan negar con un, esto es en afirmativo, ¿cierto? Am, is, are. Y si lo van a negar, entonces lo niegan con un not. Después, si van a hacer preguntas, cambian el orden del sujeto y el verbo. Entonces ya no es I am, sino am I. Ya no es you are, sino are you. Y ese es el verbo be que va por sus propias reglas. Y todos los demás, por ejemplo, think, go, usa otras reglas. Ejemplo, tomemos el, el verbo go. Es go para todos, pero en tercera persona es goes. Y si lo voy a negar es don't go para todos. Pero si lo estoy negando en tercera persona es doesn't go. Y si voy a hacer preguntas, es: ¿Do you go, does go? Es decir, el verbo be nunca va a usar el auxilio del verbo do, pero todos los demás sí. Miren, por eso funciona diferente. Es que eso es lo que quiero que les quede claro. Y ustedes lo van a aplicar en la evidencia. Aquí. Ahí van a usar los verbos. Y aquí, como les está diciendo, ahora es como un proyecto final. Lo van a ver así. Cuando ustedes abren el enlace, ven esto. Muchas veces me escriben porque no, no, no es común hacerlo así en esta interfaz que estamos viendo, que esto es Google Slides. Es como el PowerPoint de Google, se llama Google Slides. Y me dicen, profe, pero pues es que yo no puedo escribir. Claro, ustedes van a llegar a un enlace. Es este enlace, este. Que lo van a ver así. Bueno, yo como soy el dueño, yo veo todo esto, pero ustedes no van a ver todas estas opciones. Y van a tratar de entrar aquí y no van a poder escribir. Porque es lo que yo comparto con todo. Ustedes lo que deben hacer es, si tienen un correo de Gmail abierto aquí en este círculo, van a ver la foto que ustedes tengan en Google. Por ejemplo, aquí tenemos a Diana. Diana tiene una jirafa, a Giraffe. Diana va a ver la jirafa aquí. Sí, Esperanza tiene su foto. Casi todos tienen una imagen, menos Mayeri y Andrés. Pero en el caso de Andrés saldría una A y Mayeri una M. Todos tenemos correo de Gmail, ¿cierto? Entonces, viéndolo así, ustedes van aquí donde dice archivo y en la primera opción que está sobre la línea horizontal, this horizontal line, eligen hacer una copia de toda la presentación. Make a copy of the entire presentation. Y les pide que le pongan un nombre. Les recomiendo que les pongan un nombre. Pongan aquí, por ejemplo, la fecha o última evidencia, curso, bueno, proyecto final, etc. O ponen su nombre. Como quieran. Copia de, bien. Y hacen su copia. Ya con eso, ustedes la van a poder encontrar en su computador. En más bien, en la nube de su correo. Y la van a poder hacer. Cuando la tengan lista, le dan clic a esta opción descargar como PDF. Y este es el que envían por la plataforma. Ahí está. Entonces van a usar esta opción y esta opción. La tercera aquí. Y como esto es un proyecto final, ustedes aquí les dice, bueno, hagan su, su texto y aquí vuelvan lo audio. Pueden pegar imágenes aquí, un collage, por ejemplo, un collage de lo que hacen ustedes. ¿Sí? Es muy personal. O pueden hacer un video. Los cursos de escena todos piden videos. Y lo ideal es que ustedes lo hagan mostrando la cara, que se vean pronunciando. ¿Sí? Yo no pido que graben videos, pero los que quieran hacerlo, lo pueden hacer. Ese video lo pueden insertar como el video de Mico, ¿sí? Este video, miren, con, con el enlace del video. Si yo estoy, por ejemplo, aquí en YouTube, yo subí mi video a YouTube o lo subí a cualquier plataforma de video, la más conocida de YouTube. Entonces, aquí le digo compartir, copio el enlace, vengo aquí y le digo insert video. Pego el enlace aquí. Lo busco, doy clic, insertar y ahí quedaría el video de ustedes. Aquí podría quedar el video. En ese video pueden, van a pronunciar esto. A algunos les parece que es mucho, entonces es adaptable. Si ustedes graban, por ejemplo, dos de tres, válido. Incluso hasta uno de tres, pero lo ideal es que hagan los tres. Y es muy importante que ustedes graben. Sin el audio no sería suficiente para probar. Por eso uno de los ítems aquí dice, eh, presento el MP4 que es video o MP3 audio o enlace. Es uno de esos ítems. Ahí lo pegan y lo hacen. Otra cosa, algunos de ustedes manejan PowerPoint, ¿cierto? ¿Quiénes manejan PowerPoint? A ver. Vamos a hacer una encuesta. Eh, ¿Do you prefer to work on PowerPoint? Para los que sabemos de de Fimática o Google Slides. Yo sé que pues PowerPoint es mucho más conocido que Google Slides. Okay, pero vamos a ver cómo va esta encuesta. PowerPoint o Google Slides. Bien, ahí pueden responder. Do you prefer to work on PowerPoint or Google Slides? Ahí pueden responder. You can start to answer. Uno puede preferir el que más conoce, que puede ser PowerPoint, pero puede que no conozcan ninguno. Que es primera vez que les hablen de, de, de ofimática, por ejemplo. ¿Qué es la ofimática? Es lo que hacía generalmente los administradores, los secretarios con máquinas análogas. Ahora se hace con máquinas eh, electrónicas, con computadores. Entonces, los textos se hacen con Word, con procesadores de textos. Las presentaciones, las hojas de cálculo, todo eso es ofimática básica. Bien, por ejemplo, ya respondió alguien que prefiere PowerPoint. Creo que es porque lo conoce. Slides es mucho mejor para mí. ¿Sí? Incluso Power, todo lo de Microsoft tuvo que copiarle a Google. ¿Sí? PowerPoint tuvo, o más bien Microsoft, que es el dueño de PowerPoint, tuvo que tomar nota de lo que estaba haciendo Google y copiar. Y eh, ahí es donde existe PowerPoint Online. Realmente no he manejado ninguno. Ah, bueno. Miren, entonces para los que ya manejan, porque es que PowerPoint tiene como 20 años o más, ¿sí? En cambio, Google Slides, bueno, ya tienen como 10 años también, pero es más nuevo. Entonces, para los que manejan PowerPoint, ustedes descargan aquí y le dicen descargar al comienzo, antes de hacerlo, lo descargan como la primera opción, PowerPoint. Y no tienen que instalar el programa de PowerPoint eso es lo que le aprendió Microsoft a Google, ¿sí? Que no tienen que instalar. Ustedes abren su correo de Hotmail o de Outlook y este archivo que descargaron lo suben al OneDrive. Para los que manejan el cloud, la nube. Voy a esto también. Esta pregunta es interesante. Do you know how to use Your email cloud services. ¿Qué dice ahí? Ustedes saben, miren que el verbo aquí es saber, ¿sí? Saber. Y para preguntar necesita yo el auxiliar do. Ahí está. ¿Sí? Do you know, saben cómo usar los servicios de la nube del subcorreo. Todos los correos tienen esto. Algunos de ustedes saben, otros no. ¿Sí? Entonces aquí les voy a hacer esta otra encuesta. Yes, I do. Sí, lo hago. Significa yes, I do. No, no lo hago. No lo hago que saber. No, I don't. Así se responde una pregunta cerrada. Yes, I do, no, I don't. Ahí está. Vamos a ver si yo. A ver, si les muestro un correo de. Nada más han respondido tres personas. Esperaría que respondieran más. ¿Sí? Mm, les cuento, miren. Si tienen correo de Gmail, Google, vienen aquí a las tres punticos, las aplicaciones. Y abren el Drive. Es este. Ahí es donde les va a quedar la copia de la presentación. Si la copian aquí, hacer una copia, la encuentran en el drive. Pues ya ustedes tendrán que abrir el drive y aquí buscar el nombre que pusieron, sí. Por ejemplo, por eso les dije que miraran el nombre que les han puesto. Ahí se encuentra rápidamente. Y si lo van a hacer por hotmail, miren, estos son correos de, de hotmail de Microsoft. Es en este correo. También están los nueve puntitos y aquí el, no se llama Drive, sino OneDrive. Les toco copiar. Entonces abren aquí. Y ahí cargo el archivo. Ahí lo cargo. Cargo el archivo que descargué. Bueno, no me lo dejó subir. Aquí en My Files. Sí, aquí, por ejemplo, yo hago una nueva carpeta, folder. Por ejemplo, SenaCourse. Esto se lo estoy mostrando porque ustedes no necesitan instalar nada, no necesitan pagar nada, a veces incluso pagan, no sé, programas por allá extraños para hacer esta evidencia, ¿no? Simplemente ahí lo estoy arrastrando y lo solté. Es el archivo que está aquí. Este que descargué como PowerPoint, yo le dije al computador que lo subiera aquí. ¿Sí ven? Ahí está en el OneDrive. Le doy clic y abro PowerPoint Online, la versión que se parece a la de Google. Miren, ahí está. Y lo puedo trabajar aquí. No tengo que instalar ningún programa, no tengo que pagar la Office. Eso se sí hacía antes. Ahí está. Miren, ahí lo pueden trabajar. Y cuando lo tengan listo, guardar como, save as y lo guardan como PDF y ese es el que lo envían. ¿Qué les pareció? ¿Ya sabían cómo usar esto de Ofimática? ¿O están aprendiendo? Bien, vamos a ver qué me dicen acá. Tres personas prefieren PowerPoint. Aprendiendo, muy bien. ¿Sí? Google Slides es mucho más práctico que PowerPoint. Pero a PowerPoint le tocó actualizarse. ¿sí? Y ya está haciendo, porque lo ideal para PowerPoint sería que todo el mundo pagara, ¿sí? Pero les tocó darlo gratis ahí en el correo. Realmente no he manejado ninguno. Bueno, ¿saben cómo usar sus servicios en la nube? Es lo que les acabo de mostrar, ¿sí? La nube de los correos de Google es esta, el Drive. Y la nube de los correos de Microsoft está aquí. Es este, esta nubecita, OneDrive. Ahí está. Entonces. Así hacen la última evidencia, y esto, claro, es mucho más práctico hacerlo en un computador que en un celular. Pero si tenemos la intención de hacerlo, se busca la manera y se hace. Hay personas que hacen el curso 100% desde celular y lo terminan sin problema. Un poquito más difícil, pero lo terminan. Bien, cuando lo tengan listo, entonces lo envían por acá. Yo lo califico y terminamos el curso. Luego de terminar esa evidencia, entonces responden en la encuesta de cierre y eso sería todo. Ya es esperar más o menos un mes. En un mes más o menos, puede ser antes, a inicios de diciembre, mediados de diciembre, van a los que tengan las 4A, tienen derecho al certificado del curso. Como les dije al comienzo, algunos hacen el curso por el certificado. Entonces... I, bueno yo tengo el enlace aquí es este este enlace ahí a ver voy a ponerle aquí eh, you will be able ustedes podrán you will be able to find your course certificate eh, next month el próximo mes here en este enlace aquí Here, ahí. En ese enlace. Ustedes le dan clic. Bueno, ahí. Ha estado fallando mucho, la verdad, pero hay que intentarlo. Si no pueden hoy, mañana. Así está todo lo del SENA Entonces, a ver, voy a escribir aquí certificados.cena.edu.co. Antes funcionaba así. A ver. No, el sitio no está funcionando. Pero yo estoy seguro que. Para cuando lo necesitemos, va a estar listo. ¿Sí? Por ahora falta tiempo. Entonces, así encuentran el certificado. Ahí tienen el enlace. Y eso sería todo. Ya son las 8 y 5. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Los escucho. Si quieren practicar algo más de los temas, lo hacemos. O terminamos aquí la sesión. A ver, ustedes tienen la palabra. You learned. Voy a terminar la grabacion aquí de todas maneras. I'm going to finish the recording. Stop it.